nos tocó ver a Benjamín Galindo, Bertocci, toda esa generación de jugadores muy buenos que ha tenido aquí Tampico. ¿Y viene manejando o cómo le hace? Sí, venimos manejando. Ay, o sea que sí es aficionado de Hueso Colorado, la Jaime. Claro, claro, claro que sí. ¿Todavía juega fútbol? Y todavía andamos ahí tirando patadas. ¿Cuál es su pronóstico para este partido? Pues el Tampico 2-0. ¿2-0? 2-0. Muy bien, ¿de dónde vienen? Somos de aquí, de Ciudad Madero. Ciudad Madero. ¿Fans de la Jaiba de siempre? Por supuesto, llevamos varios años viniendo al estadio. Muy bien, ¿y cuál es tu pronóstico para este partido? Yo pienso que va a ganar 2-0. 2-0, no 5 como el anterior. Yo veo que este equipo está mejor planteado que el anterior y esperemos sacar el resultado. Muy bien, ¿cómo has visto al equipo en esta temporada? En esta temporada está bien, mejor que en otras, ahora sí que pues, nada más, como dijeron, va uno haciendo el trabajo, apoyando y esperando que la directiva también pues, pueda hacer algo para que estemos más arriba. ¿Y cuántos goles va a meter hoy? ¿Cuántos le calculas? Unos 3 aproximadamente. ¿Tres? ¿Su nombre, señor? José Antonio Cabrera Fernández. Oiga, ¿cuántos años dentro de la Jaiba Brava? No, hombre, ya muchos años. ¿Sí? ¿Un poco vino cuando era el Orinegros? Bueno, cuando jugaba el médico Sapien y Varela y todos esos, sí venía. O sea, que es aficionado de toda la vida de la Jaiba. Sí, soy aficionado de muchos años. ¿Y cuál es su pronóstico para este partido? Pues unos 4-0. Es que le hacen falta detallitos aquí al estadio, el estacionamiento, la parte de allá atrás que se está cayendo pedazos. Son detallitos que sí. Hay que transformarlo. Sí, pues, o si no, no van a lograr la certificación. Muy bien. Muchas gracias, señor. Sí, okay.